Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de tener como invitado al licenciado Germán Torres. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, es un placer para mí y gracias por haber aceptado la invitación. Germán es licenciado en kinesiología y fisiatría. Y el tema que decidió abordar en el programa de hoy tiene que ver con la quiropraxia, ¿verdad? La quiropraxia, sí. Que probablemente lo desarrollemos en dos partes. Sí. ¿Qué es la quiropraxia, Germán, para explicar a la gente de qué se trata este tema? La quiropraxia es un... Primero y principal, vamos a decir que el tema de las manipulaciones en la columna y el tratamiento de la columna ha sido preocupación a lo largo de siempre, digamos, ¿no? Ya los antiguos egipcios sabían de la relación de la columna con las enfermedades, ¿no? Es decir, los trastornos en la columna. Hipócrates, en el año 350 a.C., escribió dos libros y recomendaba a sus discípulos el tratamiento y cómo corregir y esa relación entre la enfermedad y la columna, ¿no? Bien, o sea que es de larga data. De larga data. Ya en tiempos más recientes, en el siglo XIX, el doctor Palmer, un médico estadounidense, y fue el que sistematizó y dio el nombre de quiropraxia, que quiere decir hacer. Quiro es mano en griego, y el hacer con las manos, ¿no? Le dio el nombre a la quiropraxia. Se lo considera el padre de la quiropraxia, el doctor Palmer. En 1895 hizo, digamos, el primer ajuste, y bueno, años posteriores, en 1898, fundó la primera universidad, la Palmer School, que hoy todavía sigue estando en vigencia. Vigente. Y de ahí se lo considera el padre de la quiropraxia, digamos. Obviamente, con el avenir de la tecnología y con los avances se ha ido perfeccionando lo que es la quiropraxia. Podemos definirla como una ciencia, un arte y filosofía que se ocupa de la relación entre la columna vertebral y el sistema nervioso. Lo que se encarga la quiropraxia es detectar las subluxaciones vertebrales, que son condiciones que tiene la columna que hacen que interfiera el sistema nervioso, ¿no es cierto? Bien. En esta relación detectar íntima, las subluxaciones vertebrales. Bien. Las subluxaciones vertebrales son la causal de un sinfín de problemas que se van a despertar. Esas subluxaciones tienen que ver con desórdenes que aparecen en la vértebra, que van a generar una condición que después lo vamos a explicar sí, bien con, en un con gráfico. Una imagen que trajiste vos, eso va a generar una serie de trastornos en el sistema nervioso. Es una condición que a veces es asintomática, no es dolorosa. Ya cuando se instala la subluxación, que no es corregida, derivan otras patologías en la columna, como la hernia de disco, por ejemplo. Entonces es un estadio anterior, entonces que el quiropráctico puede determinar. Ajá. A través de placas radiográficas, un examen exhaustivo del paciente en distintas posiciones. Bien. Y con la tecnología que contamos hoy también podemos cuantificar esa subluxación, la podemos medir. Pues después vamos a, en otro programa tal vez hablemos de lo que es la termografía, digamos, claro. Que son detectores así de calor, que esos son cuantifican la subluxación vertebral. ¿Qué más te podría decir? La quiropraxia está avalada en muchos países. En Argentina se la conoce poco. Sí, en la Argentina los kinesiólogos generalmente hemos dedicado más el estudio
a una rama similar como la osteopatía. Ajá. Nos hemos abocado a eso. La quiropraxia es más de origen americano. Claro. O sea, las escuelas mayormente están, ajá, allá, y digamos la influencia nosotros no tenemos tanta influencia de América, sino, claro, más la influencia de Europa. De Europa. Los kinesiólogos en general, los que hemos hecho algunas especializaciones, claro, hemos mirado más a Europa que a Estados Unidos. A Estados Unidos. Bien. Entonces, es una profesión ya instalada en el sistema de salud americano. Todos los estados tienen regulación de la quiropraxia, y se va al quiropráctico como se va al médico, digamos, claro, al odontólogo. Claro. Sí, sí, es sí, una sí. profesión sanitaria independiente. Ajá. Y digamos cuenta con una regulación y está avalada también en lo que son el sistema de salud americano, digamos, ¿no? Donde claro, se reintegra, se reembolsa, uh-huh, es lo que se gasta en quiropraxia. El sistema de cobertura americano lo puede reintegrar. Claro. Entonces, claro, lo considera. Lo considera algo importante. Lo considera dentro importante. Bien. La Organización Mundial de la Salud, uh-huh, también, la quiropraxia en el año 1988, se funda la World, la Organización Mundial de Quiropraxia. De quiropraxia, y sí, en el año 1997, uh-huh, la Organización Mundial de la Salud la adopta también. Como dentro de sus grupos, sí, digamos, de su grupo. Y es permanentemente colaboradora de los programas de salud. Qué bueno. En el año 2005, la Organización Mundial de Salud también, en un documento, da pautas de lo que debería ser la formación académica de la. Ajá. Y imparte también. Da una serie de reglamentaciones y de consideraciones de qué patología podrían ser tratadas con la quiropraxia. O sea, está regulada en los países. Regulada. En Europa también, digamos, hay varios miembros. Del año 1932 ya existe la Federación de Los nuclea, del año 1932, claro, y hay 20 países miembros más o menos, con un montón de profesionales, donde el Reino Unido, digamos, lleva la cabeza, digamos, vos, en los estudios. Qué interesante. Ya. Bien, bueno, te propongo que vayamos una pausa, ¿te parece bien? Muy bien, gracias. Y en un ratito volvemos, y si te parece, podemos empezar el segundo bloque con la imagen de las vértebras, sí, así podemos. Y hablamos de lo que es la subluxación. El tema, claro, de lo que y hablamos es la lo que son los ajustes, que son es la consideración de lo sí, que para es poder entenderlo con las imágenes, ¿no es cierto? Claro. Bárbaro. Bueno, gracias. En un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. En el segundo bloque con el licenciado Germán Torre, licenciado en kinesiología, que se está refiriendo en el día de hoy a
la quiropraxia. Y habíamos dejado pendiente para este bloque explicar a través de una imagen lo que habías dicho sobre la subluxación, ¿verdad? Claro. Sí. Digamos, es la condición que... La subluxación es el motivo... Podemos poner la imagen, ¿no es cierto? Ahí está la imagen. Ahí aparece la imagen. Es el motivo por el cual el quiropráctico tiene su labor, digamos, es en cuanto a su labor, fundamenta su especialidad, digamos, ¿no? Sí. La subluxación es una condición de la vértebra donde ha perdido su alineación. Acá vemos una imagen donde, bueno, hay un proceso ya de osteofitosis, hay ya una reacción avanzada, digamos, donde hay una compresión del nervio y donde la vértebra, en la de arriba y la de abajo, ha perdido su alineación. La yuxtaposición de las vértebras está desalineada. Ajá. Este compromiso genera un compromiso en el sistema nervioso. Claro. Entonces lo que va a interferir es en la interferencia en el sistema nervioso a través de los impulsos que llegan hacia la columna y de los que salen. Bien. Va a estar alterado, digamos, esa información también que va hacia todo el sistema, digamos. Fíjate, hay compromiso en las raíces nerviosas, claro, en las articulaciones que van a estar sensando las sigas posficiarias, los ligamentos que están alrededor. ¿Cuántas estructuras, no? Que intervienen muchas acá. Estructuras, sí, están comprometidas en esta subluxación, esta desalineación. Esto, en este estadio ya el paciente ya tiene síntomas, claro, pero en estadios anteriores no tiene síntomas, digamos. Puede no tener dolor. Lo que se objetiva es que para que haya una subluxación vertebral debe haber un compromiso en cuanto a la vértebra, una disfunción en su biomecánica. Uh-huh. La biomecánica está alterada, digamos. La vértebra puede tomar cierta condición de rotación, puede rotar, puede quedar en una posición que genera esa interferencia. Entonces, esto genera múltiples trastornos. Cuando el cerebro, digamos, capta toda esa información que viene del medio, va a llegar una información que está alterada por esa interferencia. Uh-huh. Las respuestas de ese cerebro. Del cerebro a los impulsos hacia los músculos, hacia los órganos, también va a ser aberrante, digamos. Uh-huh. Digamos, va a estar alterada. Esto va a poder conllevar a una serie de patologías que nosotros de distinta orden, digamos, porque estamos hablando que el sistema nervioso interfiere en todo, digamos, ¿no? La regulación de todo el organismo, ¿no? Sí, sí, el aparato digestivo, tal vez problemas en el aparato digestivo, y los trastornos más comúnmente donde se consulta en los trastornos musculoesqueléticos, ¿no es cierto? Obviamente, en los trastornos de origen mecánico, donde va a haber alteraciones musculares, va a haber una condición de otro tipo de sintomatología dolorosa también, digamos, en las distintas articulaciones. Claro. Va a haber trastornos inespecíficos, digamos. Inespecíficos. ¿No? Entonces, claro, porque esto puede ocurrir en cualquier vértebra de la columna. Cualquier, ¿verdad?, vértebra, la digamos, columna vertebral, ¿no? Estamos hablando la dorsal, del segmento de la primera vértebra, la cervical, cervical, en el espacio occipito-atloideo, digamos. También. Digamos, también es muy, muy importante la uh-huh. primera vértebra. Bien. El atlas es muy importante. Diría que es la vértebra clave para que condiciona todo el resto de la... De la movilidad de la columna. Movilidad de la columna y del posicionamiento posterior de la alineación de todo el eje, digamos. Bien, bien. En los quiroprácticos nosotros entendemos que la vida pasa por la columna. La vida pasa por la columna. No decimos que todas las patologías
surjan de la columna, pero si nosotros tenemos un sistema nervioso funcionando óptimamente, va a mejorar la inmunidad y va a mejorar todo el sistema, digamos, ¿no? Vamos a tener más capacidad de enfrentar algunas enfermedades, digamos, ¿no? Y va a mejorar nuestra inmunidad también, ¿no? Claro. En Estados Unidos los quiroprácticos hacen mucho hincapié en tratamiento del asma y la sinusitis a través de algunos desórdenes, lo relacionan con algunos desórdenes cervicales altos, digamos, ¿no? Han hecho estudios donde ven una relación entre ciertos desórdenes relacionados con el aparato respiratorio a través, digamos, de las disfunciones cervicales altas. Esto, claro, tiene una importancia, una importancia mayor. Estaba pensando también en todas las filosofías orientales que le dan tanta importancia a la movilización energética. Claro. Todo a través de la columna. Bueno, nosotros la filosofía... Todo a través de la columna. Todo a través de la columna. Creemos que el sustento que tiene la quiropraxia tiene que ver con la inteligencia innata. Nosotros, ¿cómo corregimos una subluxación? Que es el tema que nos depara acá. El quiropráctico lo que hace es tratar esa subluxación por medio de ajustes manuales que son específicos y donde la inteligencia innata del paciente, que tiene que ver con eso intangible que tenemos, que va a generar la autocuración del paciente, esa inteligencia innata va a corregir la vértebra en cuestión, digamos, nosotros somos facilitadores nada más. Claro, nosotros, es un arte también el hecho del ajuste, porque requiere una observación, el hacer, digamos, de lo que es la técnica que se ha ido perfeccionando con el tiempo. El ajuste es una implicancia de una fuerza donde produce una alineación de la vértebra y buscando la corrección de la subluxación. Claro, claro. Y esto va a estar dado no por el empuje del quiropráctico, sino la inteligencia innata del paciente la va a acomodar a su lugar. Se porque va a movilizar. Ella solo sabe dónde debe estar, digamos. Nosotros es muy difícil dosificar esto, digamos, claro, ¿no? Si no, se transformaría en una manipulación. Claro. Nosotros, si dejamos en manos nuestras, a veces hemos visto... he visto en algunos videos también y algunas cosas que no son, ya son manipulaciones. Nosotros estamos hablando de un recoil, un ajuste. Claro, donde, una facilitación. Una facilitación donde llevamos la vértebra a la condición que tiene que estar. Claro. Y el organismo solo va a intentar acomodarla en su lugar, digamos, ¿no? Por esa inteligencia innata que tiene el cuerpo de autocuración. Claro. Nosotros somos facilitadores del proceso. Qué bueno. Ese ajuste puede ser en forma... Podemos corregir una subluxación tal vez en minutos, y otras llevan mucho tiempo, porque el desorden, cuanto más tiempo está... Claro, más daño hace. Más tiempo está, más difícil la corrección. Sí. Hay gente que viene con una patología de columna instalada desde hace muchos años y donde ya hay un crecimiento aberrante, digamos, y una posición viciosa donde va a costar un tiempo prudencial, corregir todo esto para que la vértebra quede posicionada en su lugar. Así que Bueno, te propongo que vayamos a una pausa, ¿te parece bien? Muy bien. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En un ratito volvemos. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web
www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 02-49-442-9294. Bueno, continuamos en este tercer bloque, que ya es el último, donde Germán se está refiriendo a el programa de hoy, que tiene que ver con la quiropraxia, y vamos a hacer un segundo programa, continuación de este, claro, para profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se evalúa un paciente, cuáles son las personas que pueden recibir este tipo, claro, que son pasibles a este tipo de tratamiento. Claro. Y ahora, bueno, te pregunto, Germán, o sea, vos sos licenciado en kinesiología, vos sos kinesiólogo, ¿sí? ¿Sí? Pero también hacés quiropraxia, porque claro, no es lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo sería la diferencia entre abordar desde la kinesiología y desde la quiropraxia? Claro. Un problema de columna. La kinesiología sería un tratamiento más, digamos, global, digamos, a través de agentes físicos, a través de una metodología aparatología. Con una ejercitación específica que podemos aprender los kinesiólogos. Ajá. Y con algunas también terapias manuales que no son de tipo quiropráctico. Bien. Eso englobaría tal vez un tratamiento kinésico y en el campo de la rehabilitación también. Nosotros venimos con una derivación del médico, generalmente traumatólogo, claro, o de otros campos. Yo trabajo en el sector de traumatología, entonces me derivan lesiones. Claro, de vos tipo trabajás, aprovechamos a decir también, sí, que vos trabajás en la nueva clínica Chacabuco, en la parte de kinesiología, de la parte de rehabilitación. Chacabuco, de rehabilitación. Entonces, de la atiendo generalmente problemas de traumatología. Claro. Y bueno, siempre mi enfoque fue, digamos, por lo que yo me he inclinado en los últimos años, claro, en la búsqueda de tratamientos y alternativas en la columna vertebral. Entonces, de ahí han sucedido que he hecho cursos de reeducación postural, sí, bueno, me he incursionado en la acupuntura como tratamiento del dolor para todo el sistema musculoesquelético, digamos, y en particular en la columna. Claro. Digamos, eso es lo que generalmente es la práctica diaria. Uh-huh. Y la quiropraxia, te has enfocado mucho en la columna. Claro, y la quiropraxia, bueno, en esto del enfoque de la columna, la quiropraxia ha encontrado una herramienta excelente es la evaluación de la columna. Yo creo que el enfoque quiropráctico, pero ahí se corre con el enfoque médico y kinésico. Ajá. Porque en realidad el quiropráctico lo que hace es sistemáticamente es determinar si hay subluxaciones vertebrales. Subluxación vertebral. Es decir, es un checking de la columna vertebral. Bien. Es decir, es ver que la columna esté liberada, de uh-huh, que no haya interferencias, uh-huh, digamos, es una evaluación dinámica, y lo que hace son ajustes específicos a esa columna. No tratamos enfermedades como tal, sino lo que buscamos, sí, es liberar. Sí, 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 es una disciplina muy concreta, digamos, ¿no? Distinto a lo que estamos hablando, lo que es la rehabilitación, sí, de algo específico esto. Claro. Acá estamos hablando de esa liberación del sistema nervioso, uh-huh, que con nosotros los quiroprácticos también creemos que no teniendo esa interferencia, el cuerpo va a generar la autocuración, digamos, ¿no? Claro. Devolvemos ese potencial
que tiene el ser humano de autocurarse, digamos, bien, ¿no? Bien. De autorregularse. Y también, ¿no? Yo creo la responsabilidad que cada uno tiene de cómo cuidar a su columna. Eso también es un temita que lo vamos a hablar en el próximo bloque. En cuanto a la postura frente a la computadora, sí, fundamental, exactamente. La postura para manejar. Bueno, las posturas que tienen que ver con las profesiones. Exactamente. Bueno, esas posturas llevan a desajustes. A desajustes. A subluxaciones. Claro. Pensá, ¿no?, que la columna es el eje del cuerpo. Exactamente. Es como el tronco principal de un árbol. Es increíble, es insólito que uno no tome conciencia, claro, de la importancia, sí, que sí, tiene la columna en la vida de cada uno. Es que no tomamos conciencia. Somos seres conscientes, pero no siempre la utilizamos. Cómo el deterioro de la columna, sí, deteriora a la persona. Claro, digamos, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. Muchas veces creo que hasta... cómo valorar el tiempo que tiene esa persona, sí, y tiene que ver con el tiempo, con lo que el daño que tiene la columna, uh-huh, digamos, ¿no? La calidad de vida se deteriora mucho cuando hay compromiso en la columna, ¿no? Entonces, sí, sí, qué importancia tener una herramienta como esta, donde el chequeo, bueno, en Estados Unidos familias enteras van a hacerse el chequeo del control, como algo, como quien se hace un chequeo normal en salud, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Está instalado, digamos, como un hábito, digamos, ¿no? Claro. Esa es la apuesta, digamos. Nosotros todavía no, en este país no tenemos esa conciencia, esa cultura. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces te agradezco muchísimo, Germán. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por darnos todos estos conocimientos. Y bueno, vamos a hacer un segundo programa, una parte 2, para profundizar un poquito más en el tema. En la evaluación, en el tipo de paciente que puede recibir tratamiento quiropráctico. Y cómo es el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? ¿No es cierto? Vamos por ahí a poner algunas imágenes de lo que son los ajustes, para desmitificar un poco también, porque ha tenido muy mala prensa la quiropraxia en cuanto a veces cuando no se conocen bien las cosas, qué me van a hacer, cómo es, digamos, sí, ¿no? Sí, la quiropraxia que nosotros manejamos, donde yo estudié, la Fundación Full Spine, uh-huh, es una quiropraxia strike, que es, uh-huh, es mucho más leve. Claro. Digamos, es mucho más precisa, digamos, qué, ¿no? Bien. Entonces, es mínimamente invasivo, digamos, ¿no? Y efectiva. Y efectiva, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Olga. No, muy amable por toda tu presentación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme semanalmente. También quiero agradecer a todos los auspiciantes por permitir la facilitación de este programa. También a Mariano Duro, de MAT Multimedios, por facilitarme la posibilidad de hacer en su estudio el programa. A María Isol por el peinado y a Amalia González, mi maquilladora. Hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos.